En un video de 5 minutos publicado en sus redes sociales, el expresidente Uribe aseguró que en este gobierno el orden público no ha sido prioridad para Petro y que por ese motivo han aumentado las masacres, y comparó esas cifras cuando él fue presidente durante 8 años. El expresidente también se refirió a los líderes sociales, los cuales ya no son prioridad para este gobierno, y alertó sobre las cifras de extorsión que hoy llegan a números inverosímiles. Uribe también advirtió que viene creciendo el narcotráfico y la minería ilegal. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas han sido debilitadas, humilladas y silenciadas por parte de este gobierno. Por último, aseguró que el país no puede volver al pasado y es necesario que los anteriores gobiernos reflexionen en qué punto se cometieron los errores que llevaron al país a la situación actual. Escuchemos lo que dijo el expresidente y su acertada visión acerca del caos que vive este país. Se fue la seguridad. Será difícil rescatarla. Más importante, los hechos que los discursos. La seguridad nunca fue perfecta. Íbamos mejorando. El deterioro empezó en 2013 con la legalización del narcotráfico y el secuestro en favor de la FARC. Y ahora se viene agravando la violencia. El gobierno actual acumula 154 masacres. En 2002, cuando llegamos, hubo 112. Habríamos querido cero, pero en 2010 todavía tuvimos 10. En estos 22 meses se suman 333 líderes sociales asesinados. En 2002, 1.649. En 2010, 434. La extorsión denunciada. En 2002, 2.080 casos. En 2010, 1.352. El gobierno actual, 18.395. No nos basemos en la extorsión denunciada. Muchas personas prefieren, cuando la seguridad no es eficaz, prefieren pagar que denunciar, porque les da miedo a la retaliación. Hoy el país está extorsionado. La industria, el comercio, los pequeños, los medianos, los grandes, los callejeros. Está extorsionado el campo colombiano, extorsionada las tiendas. Crece el narcotráfico, la minería ilegal. Vamos a encontrar un problema social enorme que crecerá mientras más se demore el país para resolver estas dificultades. Puede haber dos caminos de solución. Que los colombianos, fatigados por las republiquetas, por situaciones como la del Catatumbo, donde impera el Estado terrorista que ha desplazado al Estado de Derecho, los colombianos digan mano firme para reunificar la República. O que venga otro camino, que las drogas sintéticas eliminen la coca. En cualquiera de los dos escenarios se encontrará un problema enorme, enorme. El problema de 200, 300, medio millón de colombianos que vivan de esas rentas ilegales. ¿Cómo vamos a resolver ese problema social? Y este rescate de la seguridad más difícil, por estas rentas ilegales, por el terrorismo sofisticado, más armado. Miren lo que ha pasado con los drones. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas debilitadas, humilladas, silenciadas, con el transporte de tierra deteriorado, el transporte aéreo que genera toda la desconfianza, sin soldados de mi pueblo, estigmatizadas las redes de informantes, los frentes locales de seguridad. Por favor, los gobiernos anteriores acabaron familias guardabosques, que era un gran camino para cuidar la selva, las aguas, para sustituir las rentas ilegales. Colombia tendría allí un gran ejemplo para mostrar en la COP ambiental de Cali. Y hablemos de violencia y el impacto en lo social. En 2002 fueron asesinados entre trabajadores sindicalizados y profesores de FECODE 196. En 2010-14 habríamos querido ser. En 2002 fueron asesinados 10 periodistas, en 2010 1. Siempre se protegió a todos los líderes de la oposición. Llevo el dolor de los falsos positivos.
Y en todas partes he dado la cara, con patriotismo, con honradez, por supuesto, en una defensa solitaria. Veamos si lo nuestro era una política de muerte o de vida y libertad. Mientras se desmovilizaron 53 mil personas, se capturaron 36 mil, fueron dados de baja 13 mil 900. Siempre preferíamos la desmovilización. Después veremos si nuestra política económica era una política de concentración de riqueza o de creación de riqueza para financiar lo social. El país no puede volver al pasado. Tenemos que pensar cómo enfrentar exitosamente el futuro. Los gobiernos que antecedieron al actual, empezando por el mío, tienen que revisar, tenemos que revisar allí donde fallamos, qué hicimos mal para permitir que Colombia viva esta situación. Pero se necesitan unos elementos, son fundamentales. Lo fueron en el ayer, lo son en el presente y lo serán en el futuro. Necesitamos gobiernos de principios sólidos y de coraje en la actuación, que es el coraje que importa. Coraje en la actuación, más allá del coraje en el discurso.